¿Qué pasa, Kyo? ¿Qué va a pasar? Oye, si casi se me ha olvidado quién eras tú. Has salido a hacer y no vuelves, farrandusca. Eres un rato farrandusca. ¿Me estás insultando? No, que va, casi es un piropo eso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Hoy visitamos? ¿Qué visitamos? Pues esto, Aibar. ¿Aibar? ¡Aibar, que estamos en Aibar! Estamos aquí en Aibar, pues ¿qué te crees tú? Va, oye, la pinta que tiene esta ya puede ir sin manta la dula ya. Ya puede ir sin manta la dula. Por un beso me muero de amor. Bésame con embeleso. Oye. El tiramilla está detenido hoy en una localidad donde la música suena a cualquier hora e incluso tienen su propio diccionario. ¡Hombre! Aquí con dos duendes. Alguna de las curiosidades de esta villa es que podemos disfrutar de bodegas en casas privadas. Y también dice la leyenda que aquí estuvo encerrado Príncipe de Diana. A veces las cosas no son lo que parecen. A veces las palabras no significan lo que la RAE contempla o tienen un doble significado. Algo que ocurre habitualmente en Aibar o Ibar. Esta villa es conocida como el pueblo de los duendes. Según la RAE, significa seres fantásticos que habitan las casas y que travesean, causando trastornos en ellas. Pero para estos vecinos, ser duendes tiene que ver con ser un poco brutos. Y en esto influye el asombro de los turistas cuando contemplan este retablo. La frase más escuchada a lo largo de la historia es: ¡qué brutos son en este pueblo! El Cristo está boca abajo. Pero es que las cosas no son lo que parecen, y después descubriréis el porqué. Lo que nadie puede discutir es que los aibareses han sido brutos, pero para defenderse de los franceses, que saquearon la villa a lo largo de los siglos. Pero también han utilizado el ingenio para esconder los objetos de valor e incluso al propio príncipe de Viana. Y lo que tampoco nadie pone en duda es su nobleza y su bondad. Con ahínco han trabajado la tierra, han cuidado el ganado y han elaborado buenos caldos. Hoy descubriremos la historia de esta villa, testigo de amoríos reales, e intentaremos dar con el significado de las palabras. Algunos términos propios de su diccionario son el rayo, es decir, un botijo para beber agua, el cuajar, dícese de una sartén para freír huevos, o... ¡ahí va! Que ya estamos en Aibar. Y aquí está la farrandusca. Dícese de la mujer callejera que anda de un lugar a otro y es poco amiga de estar en su casa. ¡Hola, Rosa! ¡Hola, ¿qué tal Paula, estás? Encantada de conocerte. Bienvenida, Aibar, a nuestro pueblo. Encantada Aibar, de que hayáis que ya hemos llegado aquí. Ya. ¿Sí? Ya era hora de que pasaseis por nuestro pueblo. Oye, estamos encantados. Sí. Nosotros también estamos encantados de conocer la historia de esta bonita villa. Sí. Y hay que hablar de un rey que tuvo un amante, que tuvo un hijo. Bueno, sí, señor. Cuéntanos. Pues este es el lugar donde nació Sancha de Aibar. Sancha de Aibar era la hija del conde de Aibar. Una familia aristocrática muy leal a los reyes de Navarra. Era el año 1000 y Sancho III el Mayor heredó el reino. Entonces, en el 1024, pues se hizo novio de Sancha, una de sus nobles damas de la corte, y tuvieron un hijo que se llamó Ramiro. Ramiro ¿Pero se I. casaron o no? No, no se casaron. ¿Y por qué no se casaron en aquella época? Pues porque el rey tenía que casarse con doña Munia de Castilla. Tuvo el tratamiento de régulo, que era como de infante, desde el principio. En el testamento de Sancho el Mayor le dejó el reino de Aragón para él y muchísimas propiedades en la zona de Navarra, sobre todo en esta zona de la Val de Aibar, que eran las tierras de sus padres. Nace el reino de Aragón, nace de Sancho el Mayor de Navarra y de una noble aibaresa. Y además, curiosamente, lo más interesante es que, mira, en el 2008 la Universidad de Zaragoza hizo un estudio sobre genética de los reyes, del origen de los reyes de Navarra. En el sepulcro, en el panteón de doña Sancha de Aragón, estaban enterradas sus hermanas Urraca y Teresa y su abuela, Sancha de Aibar. O sea que los restos de doña Sancha, 1000 años después, todavía permanecen. Están en las Madres Benedictinas de Jaca en este momento.
con lo importante que ha sido para la realeza Aibar, pues y el fíjate, Tiramillas todavía no había visitado esta localidad. No habíais venido, parece mentira. ¿Qué estabais esperando? Aibar está en un alto, sí. Tenía que defender el reino de Navarra, sí, del reino de Aragón, sí, pero yo no veo castillos por ningún lado. Claro, porque no quedan. En el año 782, Mohamed Ben López, que era Banu Qasi, del aliado con el emir de Córdoba, vinieron hasta aquí y arrasaron el castillo. Luego, en el año 1000, se organizaron las tenencias de la corona del reino de Pamplona y después del reino de Navarra, y Aibar formó parte de una línea defensiva que era Aibar, Cáseda, Gallipienzo, San Martín de Uns y Ujue. Y los Aibar siguieron a sus reyes defendiéndolos por todos los sitios. En 1397, el rey Carlos III, como había sufrido tanto Aibar en las guerras fronterizas con Castilla y Aragón, les concedió la Hidalguía Universal. Formaron un solo grupo y tuvieron una serie de privilegios, como por ejemplo pagar menos impuestos, y tras la Hidalguía Universal, pues el pueblo ya fue creciendo y mejorando su población. Un siglo después, en 1451, hubo un hecho muy importante, que fue la batalla entre Carlos, príncipe de Viana, y su padre, el rey Juan de Aragón. No se llevaban bien, tenían muchas discrepancias, y aquí el príncipe de Viana, que era muy, muy amigo, era muy leal, Ximeno de Aibar, el señor del castillo, lo acogió y lucharon. El príncipe de Viana fue apresado. Lo llevaron a Tafalla, lo hicieron preso y se lo llevaron. Y el Ximeno de Aibar tuvo que huir. El rey Juan le declaró traidor, pregonó su traición por todo el reino, quemó y asoló el castillo hasta los cimientos y sembró sal, como para que nunca más volviera a crecer nada en él. Pero curiosamente, 20 años después, su descendiente, Martínez de Aibar, Martín Martínez de Aibar, pues lo rehabilitó, hizo una pequeña torre con unos anexos y empezó a vivir ahí, a defender sus territorios y a ocuparse otra vez de sus asuntos. Pero por orden de la Enríquez, la mujer de Juan, vino Charles de Artieda, que era enemigo suyo, y lo quemó. Quemó el castillo, pero con el palaciano dentro. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Así que os habéis quedado sin castillos. Exactamente. Los franceses invadieron Navarra y llegaron aquí el año 809, el 25 de julio. Asustaron a la población, invadieron las casas, rompieron, robaron y se fueron. Pero en octubre del mismo año ya fue mucho más serio. Vinieron 7.000 franceses, quemaron el pueblo, lo arrasaron, lo saquearon. Además les pidieron 26 onzas de oro de multa, porque decían que los habían atacado los guerrilleros aibareses mientras ellos pasaban por aquí. Bueno, dejaron un batallón de 800 polacos recolectando el dinero. La gente estaba pasando verdaderamente hambre. Entonces, ¿qué pasó? Hubo muchas guerrilleras. En el año 1811, en septiembre, bueno, pues volvieron a llegar los franceses a Aibar. Esta vez no solamente arrasaron, sino que se llevaron a 5 vecinos, el vicario, y los fusilaron en la plaza del pueblo. Y el alcalde también lo secuestraron y lo llevaron a Sangüesa, donde lo mataron con el alcalde de Sangüesa y otros muchos más. Pues sí que os ha tratado bien la historia. Ya te digo, aquí hay muchas batallas. Gente acostumbrada a luchar. Pues mira, Paula, esto era la plaza del mercado. En la Edad Media era la confluencia de caminos de estas cuatro calles que iban a la iglesia. También se instaló una picota donde todos los asesinos eran expuestos, sobre todo en este pueblo los blasfemos, porque la blasfemia estaba muy mal considerada, y al blasfemo pues le escupían, le insultaban y le decían todo lo que se le ocurría. Tenemos fama de brutos, pero también de nobles. Aquí lo que siempre se ha llamado es los kios. ¡Hola! ¿Qué hay, kio? Ese es el saludo de Aibarés típico. ¡Kio! ¡Kio! ¿Qué hay, kio? Historias que habéis recogido en los dos libros que escribimos un libro sobre historia y etnografía, y después Ana y yo escribimos otra parte, que era el linaje. Bueno, Paula, pues además ya estamos en mi casa y te voy a presentar a mi hermana. Hola, hola. Mi hermana Ana. Y estáis en esta casa, que fue una antigua fábrica de chocolate, de cera, de velas, y también un ultramarinos que abastecía a todo el pueblo. ¿Pasamos a la biblioteca? Venga, vamos. Venga. Pasa, Ana. Vaya, cuadros más bonitos. Me parece que me voy a llevar uno. Me parece muy bien. Bueno, vaya casa más bonita, ¿no, Ana? Sí, la verdad. Está restaurada.
y bueno, pues por nosotras y con muchísimo trabajo. Aquí me imagino que habéis hablado con muchos vecinos de Aibar para recopilar la etnografía, la historia, el linaje de... Sí, de los Aibar. Fueron tres años intensísimos de trabajo. Buceamos por todos los archivos, por el Archivo General de Navarra, por el Archivo Municipal de Aibar y por el Histórico Nacional. En estos libros podemos encontrar un apartado al vocabulario. Sí, antes tenían unas muchísimas palabras muy típicas. Yo qué sé, al berbiquín le llamaban villabarquín, cerrojo le llamaban borrojo. Me fascinan los cuadros que tenéis. Ese cuadro, cuando entraron los franceses, le asestaron cuatro sablazos o cinco. Que creo que lo tenéis aquí. Ahí está. Sí, recogido. Lo hemos recogido en una fotografía antes de su restauración. Pero ahora ya pues está perfectamente restaurado. Permanece en la casa desde hace 200 años. Uy, si me tengo que ir. ¿Ya? Sí, que me está esperando. Pues te estará esperando Álvaro, ¿o qué? Sí, me ha dicho que está a 400 metros. Sí, o 4 kilómetros, un poco más. ¿En la Vizcaya? ¿Qué pasa? Que aquí se dice una cosa y es otra. Bueno, ya sabes. ¿Sí? A lo mejor habla un idioma que tú no comprendes. Por eso te vas a llevar esto. Claro. Mira, te vas a llevar los libros. Oh, ¿eh? Vale, y un cuadro también me voy a llevar. Eso, oh, vale. Eso es... Jo, esa a mi madre le gustará menos. ¡Hola, Álvaro! Menos mal que me habías dicho que era a 500 metros, ¿eh? Que me he perdido, que llevo no sé cuánto tiempo dando vueltas. Pero no habrás subido andando. ¡Claro! ¿Andando? ¡Andando! No. Pero mira, tiene una ventaja esto. Porque ¿cuál? Después es todo cara abajo. Ah. Sí. Sí, sí. Pensándolo así. Y algunas bien. Veces, si la cuesta apura, mira, te pones de culo y todo cara abajo. Todo cara abajo. Ahí va donde te he encontrado, en la nevera de Vizcaya. ¿Cuántos metros tiene esto? No sé, yo calculo que de 10 a 12 metros tendrá de altura. Era una construcción típica de algunos pueblos de Navarra. ¿Para qué servía? Pues para recolectar, depositar aquí, llenar esto de nieve. Claro, esto tenía también un tejado, claro, para protegerlo. Cuando caía una nevada fuerte, ¿sí? Venía el cierzo y barría la nieve de arriba y la depositaba pues allí, en ese rincón que vemos allí. Había nieve a veces igual 3 y 4 meses después de nevar. Y llamábamos cuniestra. Igual no habéis oído esa palabra. No. ¿Eh? Y tenían que traer la nieve, claro, y depositarla y aquí. Depositarla aquí. Pues servía para refrescar. Y se utilizaba mucho, sobre todo, para hospitales y eso, sí. Cuando quiera vemos que hay una inflamación, lo que sea, ponte hielo. Para hacer especie de bolaos que llamaban. ¿Qué son los bolaos? Pues una especie de helaos. Ah, como los granizados también. Eso, sí. Una vez que surgieron las fábricas de producción de hielo, ya esto ya cayó en desuso. Álvaro, ¿qué te parece si vamos a conocer también los corrales? Que aquí son muy típicos. Pues muy bien, muy bien. ¿Y este cómo se llama, este corral? Este es de chosnete. ¿Cómo que chosnete? Chosnete, sí. ¿Y dónde viene chosnete? Pues yo sospecho que vendrá de chosne. Chosne, pues una forma de pan. ¿Eh? Chosnete, pues... Que no os entiendo yo a los de Aibar cuando habláis, ¿eh? Hombre, es que hace falta... Hace falta estudiar. Ya hemos bajado cara abajo. ¿Y en Aibar cómo se sube? Cara arriba. Cara arriba. Claro. Estamos en un corral típico de sí, Aibar. Donde encerraban el ganado, las ovejas. Las ovejas, esto es la cabaña, que era la cabaña del pastor. Aquí si hacía falta quedarse a dormir, pues se quedaba aquí. Ahí, pues ese banco, pues para sentarse, sin más, ¿eh? Los aparadores, ahí para dejar el companaje, ¿no? Fundamentalmente, y la ropa, y lo que no se iba a usar, pues se dejaba allí y así estaba resguardado de los perros. Antiguamente solían ir repatán. ¿Qué es eso de repatán? Pues ahora te voy a explicar. Pues chavales de 10, 12 años que ayudaban al pastor. Iba, oye, pues anda, dale vuelta para allá a las ovejas. El repatán fue sustituido por los perros. ¿Y esto? Pues fíjate, ¿eh? Pero si esto parece hasta del románico. Pues claro, el arco de medio punto, claro. Oye, ¿y los palos estos que vemos aquí en el tejado? Pues esos palos son de boj. ¿Y por qué se ponían? Pues entonces se ponía el boj. Boj, que entonces había mucho boj por aquí. Álvaro, está lloviendo. Tenemos que intentar que... ¿Cómo se dice aquí? ¿Que escampe?
Pues escampar. Escampar también. Escampar. Vale, sí. Vamos bien. Igual cantas algo, ¿no? Quisiera, quisiera, quisiera volverme yedra y subir, y subir por las paredes. Entraré, entraré, entraré en tu habitación. Por ver él, por ver él, por ver el dormir que tienes. Quisiera volverme yedra. Aquí está, Ángela, ahí acabó. Ángela. Ángela. Te ha cantado esa jota muchas veces, ¿no, tu marido? No, está ya en mi pasada, es mi, de muy atrás. ¿Sí? De las gente más actuales. Ah, esa es mi antigua. Anda, anda. Es que sabe mucho de música, Ángela. Sí, sí. ¿Qué os parece si conocemos el órgano que además está protegido por el gobierno de Navarra y recordamos un poco vuestra historia como músicos? Vamos. Por cierto, ¿el pórtico cómo se llama de la iglesia? El Portegao. ¿Eh? Pasamos del Portegao al interior de la iglesia. Y ahí tenéis a San Pedro, en piedra, que es el patrón de la iglesia. O sea, que aquí habrá muchos Pedros. Pues sí. Sí, ahí sí. Sí. El de cabeza arriba y el de cabeza abajo, todos. ¿Pero qué habéis hecho? Si el Cristo está boca abajo. Mira, es un error que tenemos las personas, la falta de conocimiento. La parroquia esta es parroquia de San Pedro, que es el patrón de la parroquia. Entonces San Pedro murió cabeza abajo. Quiso que le pusieran así para no ser igual que el maestro, el Cristo que está colgado normal. Entonces dicen que antes venía la gente aquí y decía, llevan fama de brutos en ese pueblo, pero es que es verdad. No se les ocurre más que a ellos poner al Cristo cabeza abajo. Y no es que se ponga al Cristo, es que es San Pedro que murió así. Vaya iglesia más bonita. Muy bonita. Es que el Cristo de Aibar es el Cristo de Aibar. Los orígenes del Cristo, que apareció un mendigo, es una leyenda, no cabe duda. Les proponía pues hacer un Cristo y como condición, pues se encerró en allí, lo que llamamos ahí la cambreta. El mendigo ese le metían la comida allí durante 3 días. Al tercer día abren la puerta y se encontraron con el Cristo y el mendigo había desaparecido. Se le atribuyen algunos milagros, ¿no? Sí, mira, que venía gente. Curiosamente, ahí a un derecha e izquierda del Cristo durante muchos años estuvieron dos muletas, ¿eh? Era de una mujer. ¿Y la curó? Sí, sí, pues allí en la consagración, pues dio un fuerte grito, se le cayeron las muletas, ¿eh? Y bajó ya pues andando sin las muletas y dejó las muletas ahí. Bueno, Ángela, 50 años tocando este órgano. Normalmente ha sido cosa de hombres, los que estudiaban. Mis primeros años en mi casa había un piano. Entonces mi madre me dio las primeras nociones, luego pasé al organista del pueblo, que a ese organista precisamente lo había preparado una tía mía, hermana de mi madre, que se fue, monja Clarisa Lecumberri, que yo a los 17 años, él se marchó y entré yo. De buenas a primeras sabía tocar el piano, pero pasas a tocar el órgano y cada domingo tenías cosa distinta, lo pasé en un principio muy mal. ¿Sabes que Álvaro se está emocionando? Habéis participado además los dos en la banda, tú tocabas también los platillos y Álvaro el saxofón, que han sido muchos años dedicados a la música aquí en Aibar. Muchos años. Y aquí tienes hasta tu placa, ¿eh? Sí, no lloro porque no te vas, porque en mis teclas viven tus huellas, porque mis notas quieren volar y han llegado hasta las estrellas. Hasta que muere el sol,
lejos de ti, yo no te olvido, no, tu imagen adorada guardo en mi corazón, que aunque lejos de ti, yo no te olvido, no, tu imagen adorada guardo en mi corazón. Agura manerea, yo no te olvido, no, agura manerea, agura, agura. Muy buenas. ¿Pero qué haces aquí? Pues mira, aquí en la Cambreta, esto es antiguo torreón y se restauró con todos los voluntarios. Aquí había, era en principio un almacén y luego se limpió, se sacó un montón de tierra, de huesos, salieron unas imágenes góticas y monedas que se llevó el gobierno de Navarra. O sea, que se ha arreglado la iglesia gracias al trabajo. Al trabajo de voluntarios, todo con voluntarios y con donativos particulares. Y ahora estáis todo orgullosos de vuestra iglesia. Exactamente, es la más bonita de Navarra. Y está muy bien conservada. Pues muchas gracias, Mari Carmen. Muy bien. Bueno, venga, hasta vale, luego. Adiós. Hola, Fermín. ¿Qué tal? Bien, oye. He estado hablando con Mari Carmen, tienes que estar encantado de los voluntarios que han trabajado para dejar la iglesia así de bonita, ¿no? Sin duda, sin duda. Son lo mejor de la parroquia. Hablando de joyas, esto es una joya. Sin duda alguna, esta es una de las piezas maestras de la parroquia, una de las maravillas de nuestra iglesia de Eibar. Es una custodia burgalesa de manos, ¿no? Incluso, pues bueno, se ha conservado aquí a través de los años, no es esa maravilla que se ha podido conservar a través de 500 años. Bueno. Y que, bueno, sin duda, sobre todo la leyenda es que se salvó de la francesada. Y un hueco en el retablo en el que, según la tradición, pues se escondió para que no acabara en mano de los franceses. Estaba mirando el hueco. Sí. ¿No será ahí? Exactamente, encima de la cabeza de San Pablo. Bueno, es leyenda. Yo no sé hasta qué punto es verdad. Lo que puedo dar fe es que, efectivamente, detrás de esa tabla hay un agujero. Fermín, muchas gracias. Encantado. Por todo. ¿Entonces me puedo llevar la custodia? No. ¿No? Esta es nuestra. ¿Seguro? Seguro. Vaya, qué pena. Otro día. ¿Cómo vamos a hacer el alberreír? ¿Cómo se dice? ¿Alberreír o cómo se dice? Andar, andar y los zapatos a remendar. Claro, andar, andar y los zapatitos a remendar. Pero si lleváis, ¿cuánto tiempo lleváis aquí de lado a lado? Mucho rato. ¿Y por qué hacéis eso? Pero aquí nos pasamos la tarde. Ah, ¿venís todas las tardes aquí? Todas las tardes. Y venga a dar paseos. Pues venga, vamos haciendo un poco de ejercicio. ¡Hala, venga! Y os pegáis toda la tarde así. No estás poco templada tú, si fuéramos como tú aún. Toda la tarde. ¿Templada qué significa? Deprisa, pues que sí, vas muy templada. Vas muy Es que yo templada conozco otro significado también. Ah, no, no, estás muy templada. Pues estás muy templada. Muy ágil. Me está costando entenderos a los vecinos, ¿eh? Ahora venga, otra vez. Vete templada, se decía antes, cuando llamaban, mandaban a los quehaceres, por eso. Vete templada, para que vuelvas enseguida. Y aquí ensayáis para ir templadas. No, aquí nada. ¿Y por qué buscáis este rincón? ¿La iglesia es el lugar de reunión? Porque ya hay otro sitio, ya para nosotras mayores. ¿No ves que aquí no hace frío, ni hace frío ni hace calor? Ah, qué lista sois, ¿eh? Tú siempre vete donde estén los mayores. Los mayores, fuente de sabiduría. Claro. Bueno, pues nada, yo me voy, que voy a seguir templada. Ya te conocemos, ya de la tele. Como cuando sales en la tele, llevas de puerta en puerta templada. Sí, ¿no ves? Me voy a tomar un café, cualquier otra cosa. Y cogerte alguna cosa y vivir así también templada. ¿Yo me llevo cosas? No, que te dan a lo mejor. No, que te dan a lo mejor. A mí me dan. Pues sí, pero yo no me llevo nada que no me den, ¿eh? No. Cosas que te dan. Cosas que te dan. Y si no,
Pues oye, si te da... desaparecen. ¡Hala! A seguir tan templadas. Gracias, igualmente. Vaya voz la de Álvaro, es que ya ha escampado. ¡Qué maravilla! Gracias, Álvaro. ¡Aupa, Kio! Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué vamos a hacer? Estamos, oye, pasando el día. Que de jóvenes, pues no, estábamos 6 o 8 mozas, estaban enamoradas de nosotros y pasaban por aquí y por eso nos juntamos los dos de vez en cuando. Recordamos eso, esa fecha. Lo que pasa es que habéis tenido muy buenos maestros aquí en esta localidad, en Aibar, porque había un personaje famoso que era Pla, que era amigo de tu padre, ¿no? Sí, y hablaba con mi padre y nos contaba cosas de él, ¿sabes? Mira, una vez fue a Pamplona y fue a una pargartería y coge, se pone las alpargatas y le dice a la dependienta, oiga, ¿ha visto usted correr a un hombre con alpargatas nuevas? Dice, no he visto nunca. Empieza a correr. ¡Espere! Que tiene que pagar aquí la de eso. Ahí le he dejado las alpargatas viejas. Se escapó. Esa es buena, ¿eh? Este se iba hasta Zaragoza andando de aquí, desde ahí va. Y jugaba antes a las chapas así. Y claro, resulta que llevaba él una chapa que tenía dos caras. Y claro, y todos los viajes, tiraba así... Ganaba siempre. Vaya, un viaje tira así y se queda la chapa de canto. Y entonces dice uno, oye, que tiene dos caras. Aprieta por los campos y dice, fíjate, si hay gente templada en Zaragoza, pues no me ha podido pillar nadie. Fíjate que fue una vez a América en barco. Y claro, llevaba 4 o 5 días en la bodega, se metió en el barco en la bodega. Y aunque cuando llega a los 4 días, pues no había comido. Tengo que salir. Porque sale arriba, digo, pues este hombre, ¿dónde ha salido? Hala, pues dale de comer, por eso dale de comer. Oye, pues ya que ha venido, pues dale la escoba y que barra. Agarra la escoba y la tira al mar. Le dice, me he ido a Daibar por no trabajar. Y ella me da a una escoba para que trabaje. Muchas gracias, me habéis hecho pasar un rato muy agradable. Gracias, Francisco. Lo que es decir rebuznar. Adiós, parranduscos, sí, que sois unos parranduscos. Rebuznar. Bueno, es un momento, que está muy interesante ahora el libro. Nada, todo lo tuyo. La panadería. Ya estoy en una de las panaderías, porque aquí el pan en Aibar ha sido muy importante. Importantísimo. Sí, bueno, ha sido importantísimo como en general todos los pueblos, como alimento primario en la población. Y los de esta localidad tienen la suerte de poder disfrutar del pan de siempre. Sí, bueno, tienen la oportunidad de seguir consumiendo un pan horneado en horno de leña, que ya es de los pocos que quedan en Navarra. Yo siempre he trabajado en un horno de leña y el anterior a este pues tenía 100 años. El profesor que tuvimos el hermano y yo pues fue mi suegro, no solamente en lo profesional, sino en lo humano, que era una persona bellísima. Y es el que nos enseñó pues todas las recetas, las formas de hacerlas, darles el cariño que corresponde, y para sacar pues un buen producto. ¿Qué te parece si me enseñas el horno de leña? Bien, pues mira, ahora estoy cociendo lo que llamamos arichas. ¿Arichas? Sí, estos panes que se están cociendo ahora. ¡Hala! ¿Esto es típico de Aibar también? Sí, estos son típicos de esta panadería, sí. ¡Qué buena pinta tienen! Por cierto, que no hemos dicho, y no se capta con la cámara, pero huele de maravilla. Este pan está hecho pues con unas fermentaciones
muy prolongadas, muy lentas. Generalmente las grandes panificadoras tienen que sacar panes en grandes cantidades y las fermentaciones suelen ser más cortas y como tal, pues los sabores ya no son los mismos. Este pan, por ejemplo, pues tiene agua, levadura, harina y sal. A partir de ahí, pues le podemos echar aditivos pues para más conservación, para mejor color, potenciadores de sabores, para que salga más corteza, menos corteza, mejor greñado, menos greñado, en fin. Vamos, que lo has dejado claro. Sí, pero eso no quiere decir que no sea legal. Bueno, este horno verdaderamente tiene las dos bases fundamentales de los antiguos, el que tenía antes. La masa, como veis, va depositada los panes sobre barro refractario. No va sobre bandeja. La leña, que igual es mal llamada leña, podríamos decir que es un horno de biomasa. Porque a fin de cuentas, esto que echamos son residuos de las herrerías. Os voy a contar una anécdota. El pan más grande que se ha hecho en esta panadería, como no, tenía que ser para Bilbao. Era justamente una aricha, que era lo de 32 barras que vemos en un pan. Y aquí nos hace también el típico cabezón. Sí, exactamente. Hay gente que le gusta venir, pues si están de paso, o sea, si no tienen residencia aquí, pero sin embargo les gusta dar una vuelta por esta zona, no dejarán de pasar por la panadería. Luego tenemos los que bajan los fines de semana, que van a los pueblos como Gallipienzo, como Sada y así, pues lo mismo, que bajan y se llevan esta clase de panes para toda la semana. Eso es lo curioso, porque estos tienen una conservación muy larga. Una por la elaboración tan artesanal y luego porque la misma amiga hace de conservante. Joaquín, que voy a tener un detalle con los vecinos de Aibar. Esto de que nos ganen los bilbaínos no me gusta. Entonces, ¿puedes hacer un pan, no sé, que ocupe todas las baldas? Pues aquí se podría hacer pues lo de 60 barras, el doble o el triple. Vale, pues lo pones en mi cuenta, ¿vale? Sí, tranquilamente, muy bien. Oye, por cierto, ¿y qué pasó con el horno de leña antiguo? Bueno, pues lo cedimos al museo. ¿Y dónde está ese museo? Pues mira, sales a la carretera, a mano izquierda, unos 200 metros, ¿está? Vale, pues muchas gracias, Joaquín. Muy bien. Y nada, haces el pan para todo el pueblo de Aibar. Vale, muy bien. Lo pones en mi cuenta, como siempre. Vale. Adiós. ¡Epa! Miguel, tú eres el hermano de Joaquín, ¿no? El hermano. ¿Pero qué hacen todos estos animales aquí? Pues mira, pues un capricho que tengo. ¿Ah? La cría de gallinas, patos, ocas, caballos, de todo tengo. Vaya. Y creo que cuando algún vecino se tiene que ir, por ejemplo, a Chile, os trae aquí los animales y vosotros los cuidáis. Aquí hay de un montón de familias que nos han traído, que se van, que no pueden atender. Pues aquí lo echan. Ya te ayudo. Animales. Venga, échales ahí. ¿Se asustan o qué? A que no conocen un poco. ¡Hala! Pues nada, oye, que tú lo haces mejor, Miguel. Toma. ¡Hala! Que me tengo que ir al museo. Venga. Hasta luego. Venga, adiós. ¡Ey! ¿Qué pasa? Mira por dónde vas. Póngate cuidado. Qué curioso, entre los objetos destaca el alguamanil, que se empleaba en verano para tomar agua con limón azucarada. Hola. Ay, perdón. Hola, Cristina. ¿Qué tal? Nada, es que estaba leyendo el segundo volumen, Etnografía. Etnografía. Y es que es muy, pero que muy interesante. Pues has venido además al sitio idóneo para conocer algo de la etnografía y de los oficios de Aibar. Bueno, Paula, pues ahora estamos en la zona dedicada al vino, a las viñas de Aibar, una de las labores más importantes en la economía de Aibar desde siempre. Creo que cuando iban al campo,
las personas que recuerdan aquellos años dicen que se bebía mucho vino también, ¿no? Bueno, pues cuenta la gente mayor que podían ir perfectamente con 2-3 litros de vino al día a trabajar y bueno, y volvían con la bota vacía. Y además del vino, aquí en Aibar, un pueblo agrícola y ganadero, también tenía una fábrica de aguardiente. Porque de la uva no solo se obtiene el vino, sino también el aguardiente, por ejemplo. También el hojalatero era otro oficio que trabajaba muchísimo con las bodegas. Luego también todos los oficios de tonelero. Sí, podemos leer aquí que existió en Aibar una fábrica de alcohol fundada por Clemente Zabaleta, que funcionó hasta 1942. Para quitar el frío. Sí, sí, sí. Para quitar las mañanas, el frío mañanero, además aquí en Aibar, con el cierzo de Aibar, era algo que yo creo que necesitaban. Las casas tenían su propia bodega, pero sí, también su propio trujal. Sí, porque por el desnivel del terreno, pues muchas de las casas lo que aprovechaban era ese desnivel para bueno, pues tener ahí el trujal o la bodega. Están funcionando hasta relativamente no mucho tiempo, pero bueno, los trujales de las casas de Aibar eran de la década de 1920, principios del siglo XX. Y luego ya se da un paso más en Aibar con este trujal, que es el trujal cooperativo San Isidro. Es un trujal de 1947 de tecnología tradicional, se conoce. Todavía bueno, pues es muy tradicional, hace falta bastante fuerza humana, bastante labor, pero ya es un trujal electrificado. Esta era la última tecnología de aquel momento, y lo tenían en Aibar. Ahora se sigue cultivando la oliva, pero se lleva a otra cooperativa, ¿no? Sí, ahora se lleva toda la oliva que se recoge aquí en Aibar, se lleva al trujal de Arroniz, que es ahora donde se recoge gran parte de la oliva de Navarra. ¡Ahí va! Si ahí está el horno de Joaquín, bueno, de su familia. Este horno es de la familia Iriarte, es un horno de 1915, un horno de leña en el que se estuvo elaborando el pan hasta el año 2002. Mira, Paula, este es el mueble que hemos dedicado a los cereales y a los distintos frutos secos, semillas, que tradicionalmente se han utilizado en la elaboración del pan y de los dulces. Esto quizá, bueno, pues son las más habituales, el trigo, diferentes tipos de trigo, de cebada. Esta es bastante curioso, es la espelta, porque es un trigo que tiene una cáscara bastante dura y durante mucho tiempo se dejó casi de cultivar o se dedicaba simplemente al ganado, para piensos para el ganado, y ahora vamos, está de lo más de moda, porque dicen que es muy digestivo y es muy bueno, y ahora el pan de espelta es, vamos, lo último de lo último. Bueno, pues también aquí vemos otro tipo de cereales, porque cuando hablamos en esta zona hablamos del pan y también hablamos de también los dulces, porque en determinadas ocasiones del año pues eran los dulces típicos. Por ejemplo, en las fiestas del Santo Cristo de Aibar, no sé si habéis visto el Santo Cristo que hay en la iglesia, sí, pues eran típicas las rosquillas. Un poco esa es la idea, ¿no? Pues hacer un poco partícipe a la gente que visita el museo. Huele a vino, huele también pues, un poco a pastas, y también aquí se puede tocar. La idea es que todo el que venga puede tocar la avena, el centeno. Esto es más habitual de lo que parece. ¿Qué? Nada, nada. Cristina, sí, muchas gracias. Yo voy a proseguir mi visita por Aibar. Ánimo. Gracias, Cristina, de verdad. Bueno, un saludo. Voy a seguir leyendo el libro de etnografía. Hasta luego. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Hola, estaba leyendo este libro. Mira qué fotografías. Hablan de los trujales que hubo en Aibar, porque las casas tenían trujales. Sí, y este mismo es el nuestro, el de nuestra casa. ¿Esta es la casa de Navarro? Sí, exactamente. ¿Y tenéis uno de los pocos trujales que se conservan en Navarra? Sí, aquí mismo en Aibar hay dos, y este es uno de los que se conserva. ¿Y el trujal es tabaco? No, está lleno. ¿Ah, o sea, sí? Sigue teniendo la maquinaria, se sigue conservando. ¿Y lo puedo ver? Claro, vamos a pasar. ¿Has visto cómo me sé todas las palabras de aquí de Aibar, eh? Sí. Ya estamos dentro y este es Andrés, que nos va a explicar un poco el procedimiento de cómo se hacía la oliva. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? En Aibar había 4 trujales de estos antiguos en aquellos tiempos. Este era el segundo más antiguo. El sistema que había, aquí tenían un pozo que siempre, nunca se seca, y de ahí buscaban el agua para calentar, para ayudar a hacer la segunda prensada que se hacía. Espera, Andrés, ¿hay agua todavía en el pozo? Sí, 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 sí. Voy a contar. Sí, sí. Voy a mirarlo. Oye, ¿y viene aquí gente a echar una monedita y pedir un deseo? Eso ¿O nada. Eso no sirve? Eso nada.
Ahí va, pues sí que hay agua. Y tiene muchos metros de profundidad. Mira, eso no lo hemos medido nunca. Dijimos que lo habíamos de medir, pero no lo hemos medido. ¿Y esto era habitual, que hubiese pozos en las casas? En Aibar había, en muchas casas había pozos de agua. Agua, no había corriente, pues había agua, pero sobre todo en este lugar era imprescindible. ¿Se cogía el agua? Se llenaba el depósito que había. El primer trabajador que venía aquí, cuando funcionaba el trujal, era el que tenía que encender el fuego para calentar el agua, para luego ayudar a la molienda. Bueno, pues después de ya tener el agua preparada, caliente, venía la molienda. Lo primero era llenar el depósito. ¿Aquí? Aquí, cuando se llenaba, de aquí iban saliendo las aceitunas y una caballería que se ponía aquí para girar y dar vueltas, a la cual se le ponía una cabezana que se tenía el ojo izquierdo tapado porque si no se mareaba, iba dando vueltas hasta que se acababa el depósito. Cuando se acababa el depósito, estas muelas que van, parten así, escupen la pasta aquí, a este recipiente que va alrededor. Cuando acaba de morderlo, entonces pasan a la prensa. Y dos hombres a cada lado de la bomba. Dale. Dándole. Dale que te pego. Venga, Miquel, ponte a un lado y al otro. Entonces se drogaban los que iban ahí, porque la droga que había era las grandes alubias que había en esta zona, las alubias caparronas que llamábamos, con tocino y berza. Y aquello era la droga para darle a la bomba. Le daban a la bomba y aquí se iba prensando la... Hasta que subía hasta arriba todo lo que podían. Cuando ya se prensaba todo lo que podían, la dejaban escurrir un poco, siguiera saliendo el aceite y bajaban la bomba. Entonces cogía capacha por capacha, la removían la pasta y le añadían agua caliente y vuelta a prensar otra vez. Y así todo el día, desde las 6 de la mañana a 10 de la noche. Miquel, hazte periodista, venga, que ya estoy un poco cansada. ¿Y el aceite que hacían, dónde se vendía? Pues el aceite había varias formas. Unas se vendía al contado, al pagar, o fiaban, porque entonces dinero había poco dinero, y otros pues también era a cuenta de que aquel llevaba aceite fuera a trabajar, a ayudarles a la casa donde venían el aceite. Andrés, creo que de pequeño solías venir a este lugar porque tu padre trabajaba aquí. Mi padre trabajó aquí muchas campañas. Y yo, porque entonces en Aibar había, hasta que cumplíamos 7 años, hasta que se comulgaba, íbamos a las monjas. Pero cuando comulgabas a los 7 se bajaba a las escuelas que estaban donde el ayuntamiento. Y entonces, pues en el recreo, pues yo como una bala al trujal de Navarro a por el almuerzo, claro. La tostada en el depósito del aceite, de aquellos cabezones caseros que se hacían entonces, que se amasaban en casa cada 8 días, que aquellos panes no se pasaban nunca, y ese era mi almuerzo. Miquel, ¿te gusta escuchar la historia de tus antepasados? Sí, es interesante saber todas estas cosas. ¿Qué es lo que más te sorprende? Lo cansado que era, o sea, lo duro que era estar aquí trabajando. Que ahora vas a la tienda y ya tienes el bote de aceite, pero pues antes había que hacerlo y costaba mucho trabajo y había que meter muchas horas. Pues nada, que eres un privilegiado por estar rodeado de la historia de Aibar, ¿eh? Miquel, ¿sí? Que lo tienes que disfrutar y empollártelo bien y seguir con las visitas para transmitir los antiguos oficios. Ya nos, ¿vale? Nos juntaremos algún día y nos pondremos de acuerdo para explicar. Y... sí, hombre. Hala, pues nada, os dejo aquí. Lo puede aprender estupendamente. Pues venga, yo os dejo aquí que sigáis hablando y yo me voy a llevar mi libro de Aibar. ¿Vale, Miquel? No, hombre, pero si ya me lo has dado, pues me lo quedo, ¿no? Se queda aquí. No, que es mío. Que me tengo que aprender todo el vocabulario. Esta es una cansal más. Es que no me extraña que le diga farrandusca. Esta ni se ha echado a dormir de noche, seguro. Oye, déjame en paz. Me voy a dormir, oye. Si son las 3:30, ¿dónde vas? Anda. Hala. No te hace falta para ir a la dula. Quiere decir que es una persona que no se asusta aunque venga un rayo. ¡Ay, que tienes una araña! Oye,
Tiene que haber aquí las cosas antiguas. ¡Pero es enorme! Graba, graba, para las tomas falsas. Oye, Ángela, pero déjale al marido un poco tranquilo. Oye, ¿por qué no quitas tú los caparrones? Pues ya le quité los caparrones. ¿Qué has estado de pareja? ¡Carrucho! Hola, Álvaro, ¿cómo te cuidan, chico? Ay, estás envidiosa, es que me he llevado a tu marido. Hay que mayorearlo, ¿eh? ¿Qué? Yo me dejo cuidar. Que todo el mundo no se deja cuidar. Entonces, ¿qué pasó? Pues que... No pasa nada, no pasa nada. Gracias, ¿eh? Ahora a la iglesia y digo, ya ha cantado Álvaro, ya ha escampado. Ya ha escampado. ¿No sabes que hemos empezado lloviendo? Pues sí, mira cómo ha escampado.